Muy buenas, ¿cómo andan pilotos virtuales? Voy a hacer un pequeño video tutorial de lo que sería el encendido de la Twin Otter. Estoy ahorita en un aeropuerto de Nueva Zelanda. Estoy haciendo piernas de un tour de aeropuertos peligrosos, pero voy a aprovechar este instante para enseñarles cómo se enciende esta nave de la mejor manera y rápidamente. Bueno, primero que todo, quitamos esta parte de aquí. Chequemos que el freno esté colocado. Vamos a quitar el ¿cómo se llama? El joystick, el perdón, ya no vi la cabrilla. Primero que todo, iniciamos lo que sería la batería, que está en esta posición. Batería listo y vamos al master switch. Vale, ahí ya tenemos inyección eléctrica en la aeronave. Necesitamos bombear las bombas de combustible, así que vamos a hacer primero esto. Y vamos a subir esta palanquita. Esperemos aproximadamente unos 10 segundos por ahí. Lo que hace es como bombear aire o quitar el aire o pulgar las bombas, algo así, más o menos es el que tengo entendido. Listo, cuando ya pasan unos 10 segundos, pasamos a la siguiente bomba, hacemos lo mismo. Y vamos a esperar un segundito. Y listo. Si armaron el plan de vuelo en el simulador, pues obviamente con este GPS a la hora de que se alinee, ¿verdad? En este momento él va a empezar el alineamiento de donde está el aeropuerto que se encuentra. Y bueno, por lo siguiente vamos a hacerlo lo que sería el encendido. Para ello vamos a poner la anticolisión para avisar de que en este momento vamos a echar en marcha los motores. Y aquí hay una secuencia. Izquierda, sí, izquierda, derecha y los bots de encendido. Ok, ahí están. Pueden ver que ya está el plan de vuelo puesto. Ahí va. Esto, pues, obviamente lo hace automáticamente. Aquí hace como un brinco. Hay como un discontinuo ahí, pero ahorita lo arreglamos eso. Pues bueno, nos pasamos para este lado. Y vamos a encender primero el motor derecho. Para ello vamos a mover esa palanca hasta el puro final, que es el propela. Y vamos a activar este botón y le vamos a dar derecha. Ahí. Si fuera el caso que saliéramos de la nave, vamos a ver que empieza a girar este motor. Vamos a esperar que alcance unas revoluciones. Ese sonido que suena nos está indicando de que ya está casi listo para inyectar combustible. Bien, hacemos los 20, que es lo mejor, y inyectamos combustible. Perfecto, ahora esta palanquita, cuando la nave enciende perfectamente, esta palanquita va a regresar en su posición de estar. Y vamos a repetir el mismo proceso con el motor 2. Motor izquierdo. Vamos a meterle por la propela. Full, 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 full palanca. Listo. Y vamos a esperar que alcance los 20, que sería en este caso como unas 2000 o 20.000 revoluciones, no sé la verdad cuántas revoluciones da eso. Estamos alcanzando 20 y listo, inyectamos combustible y van a ver que esta palanquita va a regresar a su punto central.
Ahí está. Eso indica de que la aeronave se ha encendido correctamente. Ahora, en los otros indicadores tenemos estos dos, que son los generadores de los motores, y están en esta posición. Activamos los generadores. Ahora sí podemos activar las luces. Y activamos las luces de colisión, de puerta, las strobol, puertas cerradas. Y pues nada, eso sería prácticamente todo lo que necesitamos saber de lo que es la Twin Otter. Nada, espero que les sirva. Ahí tenemos los motores totalmente encendidos. Esta señalización es porque tenemos ahorita la velocidad en mínimo, pero a la hora que aceleremos, eso se va a eliminar. Pues nada, espero que les sirva, chicos.